En nombre de la Universidad del Magdalena, reciban un cordial saludo y bienvenida a esta ceremonia de posesión del doctor Pablo Hernán Vera Salazar, como nuevo rector de esta institución de educación superior, acto que es presidido por la gobernadora del departamento del Magdalena, doctora Rosa Cotes de Zúñiga, en compañía del Consejo Superior de la Universidad. El doctor Vera Salazar fue elegido luego de participar de la consulta popular ante la comunidad universitaria y obtener el respaldo de 6.037 personas, entre docentes, estudiantes, siendo el candidato con mayor número de votos en las urnas. Luego, el Consejo Superior, máximo órgano de la institución, en sesión desarrollada en la sala de juntas del Centro Cultural Claustro San Juan de Pomuceno el día 28 de septiembre del año en curso, a través del Acuerdo Superior número 011 del 2016, lo designó como el nuevo rector de la Universidad del Magdalena. Hay que recordar que este acto de posesión se está transmitiendo en vivo y en directo a través de la emisora cultural de la Universidad del Magdalena, Unimagdalena Radio 91.9 FM, a través de la página web streaming.unimagdalena.edu.co, asimismo a través de las redes sociales institucionales. A continuación, invitamos a las siguientes personas a que nos acompañen en la mesa principal. Doctora Rosa Cotes de Zúñiga, gobernadora del departamento del Magdalena y presidente del Consejo Superior de la institución. General Juan Salcedo Lora, delegado de la Presidencia de la República. Administrador Magíster Óscar García Vargas, representante de los profesores. Fabio Fernández Pinto, representante de los estudiantes. Licenciado Magíster Anuar Sager, representante de los egresados. Doctor José Miguel Verdugo, representante del sector productivo. Abogada especialista Mercedes de la Torre Hasbún, secretaria general de la Universidad del Magdalena. Iniciamos entonces esta jornada de posesión del nuevo rector de la Universidad de Magdalena con las notas del Himno Nacional de la República de Colombia a cargo del Grupo Coral de la Universidad y con una invitada muy especial. Se trata de la señorita Milagros Cárdenas, estudiante de séptimo grado de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Bienvenida. Acuerdo Superior número 11. Por el cual se nombra rector de la Universidad del Magdalena, periodo 2016-2020. El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las conferidas por la Constitución Nacional en su artículo 69, ley 30 de 1992, los acuerdos superiores números 012 de 2011, 019 de 2012 y 010 de 2016, considerando que en virtud de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992, se reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, que conforme lo dispone el numeral sexto del artículo 25 del Acuerdo Superior número 012 de 2011, es función del Consejo Superior nombrar al rector para un periodo de 4 años
de terna seleccionada según reglamentación expedida para tal fin. En mérito de lo expuesto, acuerda. Artículo primero, designar a Pablo Hernán Vera Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía número 85475793, expedida en Santa Marta, como rector de la Universidad del Magdalena, para el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2016 hasta el 25 de noviembre de 2020. Artículo segundo. El nombrado deberá tomar posesión del cargo ante el Consejo Superior de la Universidad de conformidad con el artículo 32 del Estatuto General, Acuerdo Superior número 012 de 2011. Artículo tercero. A través de la Secretaría General se comunicará lo aquí acordado al rector designado, al Ministerio de Educación Nacional, a la Dirección de Talento Humano de la Universidad y a las demás autoridades que así lo requieran. Artículo cuarto. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese y cúmplase. Dado en Santa Marta, a los 28 días del mes de septiembre de 2016, firman Álvaro Méndez Navarro, gobernador encargado, quien presidió. General Juan Salcedo Lora, secretario general ad hoc. Acta de posesión número 111. En Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico, en sesión del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, se da posesión al doctor Pablo Hernán Vera Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía número 85475793, expedida en la ciudad de Santa Marta, en el cargo de rector de la Universidad del Magdalena, nivel directivo, código 067, grado 25, con efectos fiscales a partir del día 26 de noviembre de 2016, para lo cual fue nombrado mediante acuerdo superior número 011 del 28 de septiembre de 2016 para el periodo comprendido entre el 2016-2020. Para tal efecto, se toma el juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política y el artículo 23 del Acuerdo Superior número 013 de 2011, manifestando bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de responsabilidad, de incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley Cuarta de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos. Se firma la presente diligencia por quienes en ella intervienen en la ciudad de Santa Marta a los 25 días del mes de noviembre de 2016. Rosa Cotes de Zúñiga, presidenta del Consejo Superior. Mercedes de la Torre Hasbún, secretaria general. Pablo Hernán Vera Salazar, posesionado. Ahora, la gobernadora del departamento del Magdalena, doctora Rosa Cotes de Zúñiga, bajo el ejercicio que le confiere su rol de presidente del Consejo Superior de la institución, tomará el juramento del doctor Pablo Vera Salazar como rector de la Universidad del Magdalena para el periodo 2016-2020. ¿Jura usted solemnemente cumplir y defender la Constitución de la República de Colombia, al igual que las normas, estatutos y reglamentos que rigen la Universidad del Magdalena, respetando y siguiendo los lineamientos del proyecto educativo institucional? De igual modo, se compromete a desempeñar fielmente las funciones del Consejo Superior a ejercer. Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la Universidad del Magdalena os lo premien, sino que ellos,
os lo demande. Damos lugar al momento donde se tomará la firma del acta de posesión por parte de la gobernadora del departamento, doctora Rosa Cortes de Zúñiga, como presidente del Consejo Superior de la institución, de la abogada especialista Mercedes de la Torre Hasbún, como secretaria general de la Universidad del Magdalena, y por supuesto, del doctor Pablo Vera Salazar, como rector de la Universidad del Magdalena, por el periodo 2016-2020. Con la venia del protocolo, invitamos al pastor Jorge Muelles, quien desde el Centro Bíblico... ...dice sobre nosotros siempre... Vamos, el doctor ha decidido tener en cuenta a Dios para el acto de su posesión. Así que vamos a hacerlo mediante una oración. Vamos a dedicarle a Dios este acto de posesión que el doctor Pablo Hernán Vera Salazar ha decidido hacer. Oremos. Amantísimo Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estar presente entre nosotros. Al invocarte, tú te haces presente como el invitado principal de este acto. De manera, Señor, que tú, que de ti viene toda buena dádiva, todo don perfecto, porque tú eres el Padre de las luces. De ti, Señor, dependemos. Tú eres el dueño de todo cuanto existe. Tú, Señor, de ti viene la gloria, viene todo el poder y viene toda la adoración y toda la alabanza. Amado Señor, dedicamos ahora solemnemente a ti este acto de posesión para decirte, Señor, que de aquí en adelante la bendición tuya está sobre el departamento del Magdalena, está sobre Santa Marta, está sobre la comunidad universitaria y sobre su rector, de manera de que de ahora en adelante contamos todos con tu sabiduría, con tu guía y con tu dirección. Te alabamos y te adoramos, Padre Santo, y te damos gracias porque tú recibes ahora esta dedicación y la acompañas durante todo el tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos que así como lo hemos hecho, tú lo has tomado en tus manos. Amén y amén. Del departamento de Magdalena, doctora Rosa Cortes de Zúñiga. Saludo muy especial a nuestro rector de la Universidad de Magdalena, al doctor Pablo Vera, a su madre y a toda su familia. Miembros del Consejo Superior, miembros del Consejo Académico, honorables congresistas del departamento, honorables diputados del departamento, gabinete departamental, delegado del señor alcalde del distrito de Santa Marta y gestora social, gabinete distrital, honorables concejales del distrito, señores alcaldes municipales del departamento del Magdalena, autoridades civiles eclesiásticas, representantes de la Policía Metropolitana, representantes sector empresarial, representantes sector público, representantes del sector gremial,
representantes del sector cultural, representantes de los medios de comunicación, representantes de las comunidades indígenas, personas con capacidad diferencial de aprendizaje, representantes comunidad afrodescendiente, representantes de fundaciones y ONG, representantes de la comunidad LGTBI, a los estudiantes presentes, a los líderes y lideresas, damas y caballeros, amigos todos. Para mí es un honor estar aquí presente en este importante acto, no solo por tratarse del acto de posesión del doctor Pablo Vera como nuevo rector de esta prestigiosa universidad, nuestra universidad, la universidad de ustedes, estudiantes, la universidad de los profesores y directivos, la Universidad del Magdalena, sino también por compartir este agradable rato con los estudiantes aquí presentes, que representan a los más de 15.000 caribeños que tienen la fortuna de estudiar en esta institución. Para ustedes, para todos, pido un fuerte aplauso. Hoy es un día especial, un día que me pone a soñar, me llena de ilusiones y entusiasmo para seguir trabajando de manera incansable por nuestra gente. Y así entre todos poder lograr la construcción de una sociedad que solo sienta en cada despertar orgullo de ser samario, orgullo de ser magdalenense, orgullo de estudiar en la Universidad del Magdalena. Y en ese sentido quiero decirle al doctor Pablo Vera que aquí me tiene, aquí tiene a mi equipo de colaboradores. Seremos soldados de esta noble causa que hoy emprende. Seremos un estudiante más que sueñe y aporte a diario para ver esta casa crecer. Rector, le pido con todo respeto que me reciba en su despacho lo más pronto posible para que en una reunión formal con ambos equipos de trabajo fijemos la ruta a seguir. Unifiquemos criterios de su programa de gobierno y de nuestro plan de desarrollo para que el próximo año le presentemos a esta comunidad resultados contundentes y satisfactorios. Aprovecho esta oportunidad para decirle, frente a este público, algunos de los sueños que tengo para con esta universidad y su comunidad. Sueño con ver por fin una sede de la universidad en el sur del Magdalena que pueda atender a los miles de ciudadanos que allá viven y mantienen el deseo de formarse aquí, pero que en ocasiones desafortunadamente no cuentan con los medios económicos para trasladarse a la capital y poder ingresar. Esa sede tendría una sola connotación regional, porque no solo favorecería a jóvenes del Magdalena, sino Bolívar, Cesar. Sueño también con que juntos podamos continuar con el programa de becas para maestrías y doctorados que actualmente tiene la gobernación y así seguirle abriendo oportunidades a nuestros egresados y profesores que día a día podamos estar más actualizados y seguir mejorando sus niveles de formación en universidades de Colombia y también en universidades extranjeras. Sueño, doctor Pablo Vera, con que logremos becar también a los estudiantes más sobresalientes de nuestro territorio para que una vez terminen su bachillerato, vengan aquí a formarse como grandes profesionales. Este programa logrará que todos los estudiantes se esfuercen por ser cada día excelentes y así lograr mejorar nuestros niveles y calidad educativa. Aquí le cuento tan solo tres de los muchos sueños que tengo con esta alma mater. Para concluir mi intervención y no extenderme tanto, termino resaltando la labor que con mucho amor ejercen los consejeros en el seno del Consejo Superior. Y no me voy sin antes felicitar una vez más a usted, doctor Pablo Vera. Le deseo éxitos y que sea Dios quien lo guíe, lo ilumine en el camino que hoy empieza. Y no dudo que concluirá con lujos de detalles. Me despido entonces reiterándole que aquí estoy para que construyamos juntos el Magdalena social que queremos
A todos, muchas gracias. Al doctor Pablo Vera Salazar, para que nos entregue sus palabras ahora como ya posesionado, rector de la Universidad del Magdalena para el periodo 2016-2020. Sea usted bienvenido. Doctor Pablo. Buenas noches a todos. Debo cambiar las precedencias y saludar en primer lugar a estos miles de estudiantes que por primera vez un rector se posesiona aquí en su campus de la universidad, no en la gobernación ni en el claustro aquí frente a ustedes. Ahora sí, saludar de manera muy especial a la señora gobernadora del departamento, presidenta del Consejo Superior, doctora Rosa Cotes, a los honorables miembros del Consejo Superior, a los miembros del Consejo Académico, congresistas del departamento, representante Jaime Serrano, Raín Lozano, a los diputados, al gabinete departamental, al señor alcalde encargado, a los señores rectores, doctora Zulia Villoyos, doctor Carlos Caicedo, a los señores representantes de los gremios, alcaldes de los municipios, alcalde de Aracataca, que por allá lo vi, doctor Pedro, y otros que se me escapan, a los amigos concejales, a todos aquellos que representan diferentes sectores de Santa Marta y del Magdalena y que se han sentido parte de este proceso y que hoy sienten que son parte también de la Universidad del Magdalena. A mis colegas profesores que iniciaron este sueño y que me acompañaron a construir esa propuesta de gobierno que hoy se convierte en el programa de gobierno para hacer de la Universidad del Magdalena la más incluyente e innovadora. A mi familia, a mi madre, a mis hermanas, a mi prometida que ha estado conmigo en todo este camino acompañándome. A todos y sobre todo a los estudiantes de distancia que nos ven por la transmisión, tendré un saludo para todos ellos. Decía Nelson Mandela, la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica, el hijo de un minero puede convertirse en ingeniero de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Yo soy un convencido del poder transformador de la educación. Han pasado 21 años desde que yo ingresé a esta universidad. Mucho de lo que hoy tenemos no existía, pero aún así era una gran universidad. Y por allá está un amigo, Alberto Arducci, que me pagó mi primera matrícula y creyó en mí y me ayudaba todos los fines de semana allá en la playa. Y por gente como él, hoy, después de ser carpero, lanchero, vendedor de pescado, de trabajar incansablemente, puedo llegar a dirigir la universidad que me formó. Y eso muestra el gran poder transformador de la educación. ¿Pero cómo hemos llegado hasta acá? Hemos llegado en casi 54 años de historia donde muchos rectores nos han aportado en su crecimiento, muchas personas que hoy no nos acompañan. Yo quiero pedirles muy respetuosamente un minuto de silencio por todos ellos, pero en particular por el doctor Adolfo Chávez Castañeda, con quien tuve el honor de compartir en el Consejo Superior como representante estudiantil entre los años 97 y 99 y luego entre el 2005 y el 2007 como representante de autoridades académicas. Un rector que sin lugar a dudas marcó la historia de esta institución y nos abandonó, y la institución estuvo en mora de hacerle un homenaje y un justo reconocimiento en vida. Les pido por favor me acompañen solemnemente con ese minuto de silencio a la memoria de él, del profesor Jaime Llanos, de la profesora Carmen Yadira Romero, del profesor Alfredo Correa Andrés y de tantos que han entregado su vida para traernos hasta acá. Muchas gracias. ¿Por qué le hemos planteado a la Universidad del Magdalena ser la más incluyente e innovadora? Porque para nosotros la inclusión
es una necesidad fundamental en una sociedad inequitativa y excluyente. La educación superior, desafortunadamente, en este departamento sigue siendo para una minoría. En este último periodo se inscribieron más de 10.000 jóvenes y solamente podíamos abarcar 2.000. Por supuesto que una política de mayor inclusión significa acostumbrarnos a ver en todos nuestros eventos intérpretes para que aquellos que no puedan también entendernos. A mí me plantea un reto enorme como rector y a nosotros como profesores, que nunca nos preparamos para eso. Y es increíble el esfuerzo que esos estudiantes hacen para entendernos a nosotros y lo poco que hacemos nosotros para entenderlos a ellos. De allí nuestra apuesta a que la universidad se vuelva un modelo nacional de inclusión educativa. No solamente para las personas con discapacidad o con capacidad diferencial de aprendizaje, sino que su propio equipo de gestión sea ejemplo de eso. Que las mujeres tengan participación efectiva y real. En nuestro equipo de trabajo vamos a tener 2 decanas, una vicerrectora y un equipo de mujeres comprometidas y valiosas para seguir sacando adelante esta universidad. Queremos que nuestro modelo educativo tenga en cuenta las particularidades culturales de los pueblos indígenas. Queremos que esta sea la universidad intercultural y multicultural de Colombia, porque tenemos una riqueza enorme en la cultura que nos llena de orgullo en la población afro, pero también en una educación que piense en la diversidad y en el respeto a la diversidad en el marco de la tolerancia. Pero una educación inclusiva no puede ser posible con un modelo de matrícula que hoy es insostenible para nuestros jóvenes y para los bolsillos de sus padres. Tenemos, y es un desafío enorme en el que yo quiero, señora gobernadora, honorables diputados, congresistas, fuerzas vivas del departamento, que nos ayuden a aumentar la transferencia de la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena tuvo un aumento de cobertura muy grande, pero ese aumento no es sostenible en el mediano ni en el largo plazo. Hoy nosotros recibimos por estudiante 2.120.000 pesos al año. El promedio de transferencia para las universidades públicas está en el orden de los 4.400.000. Es decir, un magdalenense se le manda la mitad de lo que se le manda al promedio de las universidades. El promedio de las universidades acreditadas institucionalmente, al igual que nosotros, es 6.500.000 pesos. Yo quiero como rector convocarlos a una gran cruzada para que el Magdalena exija un mayor compromiso de la nación y cierre esa brecha inequitativa. Nosotros no estamos pidiendo que las demás universidades le den menos. Estamos pidiendo que un magdalenense valga igual que cualquier estudiante en una universidad colombiana. La inequidad del sistema de matrículas genera unas externalidades negativas que llevan a abandono de semestre, a fracaso, a endeudamiento de los padres. Nosotros, para ser una universidad verdaderamente pública, necesitamos un modelo de matrícula de universidad pública. Ya este próximo Consejo Superior vamos a radicar, señores consejeros, la propuesta, ya hicimos el cálculo para el próximo semestre, tal y como se lo prometí a los estudiantes, de colocar la matrícula para estudiantes de grado de práctica en el 20%. Eso será una realidad a partir del próximo semestre, así como la rebaja en los costos de derechos de grado por ventanilla. Por supuesto que mayor inclusión significa que la universidad también salga de su campus, que está muy bonito, es un campus hermoso, pero la realidad social de Santa Marta y el Magdalena necesita una universidad que salga más. Una universidad que haga presencia en el sur, en el centro, ojalá con un par de sedes, pero para eso necesitamos sostenibilidad financiera. No podemos trasladar debilidades, pero también necesitamos una universidad que coloque esa capacidad académica. Cuando yo estudié en esta universidad había solo 3 doctores, hoy vamos a completar 70 o 80, de los cuales la gran mayoría están en mi equipo. Pero ellos y nosotros compartimos la preocupación de que esos estudios tienen sentido si ayudan a mejorar la calidad de vida, de las comunidades más desfavorecidas, si ayudan a que el sector empresarial sea más competitivo y genere más oportunidades de empleo, si ayudan a que Santa Marta y el Magdalena prosperen y mejoren su índice de calidad de vida. Por eso hemos propuesto y vamos a trabajar ya de una vez en una propuesta que está liderando el profesor Causado en crear la Agencia de Desarrollo Local para que la universidad sea el socio estratégico de todos y cada uno de los municipios para la estructuración, formulación y presentación de proyectos ante organismos nacionales e internacionales. Señores alcaldes, cuenten con la capacidad científica y académica de la Universidad del Magdalena para gestionar proyectos de la mano con ustedes. ¿Por qué una universidad más innovadora? Porque necesitamos que la creatividad de nuestros jóvenes, que no tiene límites, que la creatividad de personajes como García Márquez, como el Pío de Valderrama, como Carlos Vives, se canalicen a través de la innovación social, a través de la innovación tecnológica. Queremos que este campus sea un laboratorio dinámico de lo cultural, de lo científico, de lo artístico,
que aquí se formen ingenieros marinos que no se forman en ninguna parte de Colombia, que tengamos un programa de literatura cuya sede central sea la Casa Museo de Aracataca y que venga gente de todas partes del mundo a estudiar literatura con nosotros, que tengamos una facultad de turismo que jalone el desarrollo del sector turístico, que es el que más empleo genera. Y eso no es posible si no tenemos una mirada distinta, si no nos atrevemos. Si yo me hubiese conformado a creerle a los que me decían que no se podía, todavía estaría allá en Cabañas del Tahití poniendo carpas y allá jugando dominó con la lucha. Y por supuesto que nunca he creído que no se pueda. Creo que esta universidad ha demostrado a lo largo de la historia que es capaz de grandes cosas cuando se une. Por eso yo quiero que la universidad sea el punto de encuentro y de articulación entre el sector público y el privado, entre la alcaldía y el departamento, entre los parlamentarios, los diputados y los concejales. Nosotros estamos perdiendo ventaja con relación a otros departamentos porque ellos van unidos, juntamente, a pelear por sus derechos. Nosotros tenemos demasiadas divisiones y diferencias. Por eso quisimos hacer ese ejemplo de inclusión religiosa. Yo le voy a apostar a tener aquí una capilla lo más ecuménica posible para que los estudiantes se congreguen, los profesores se congreguen, cada quien en su fe, pero que caminemos de la mano de Dios, porque de la mano de Dios todo cambio y transformación es posible. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la universidad para estos próximos 4 años, en mi opinión? Pues ya les decía, necesitamos aumentar la base de nuestro presupuesto para tener sedes regionales, pero también para reivindicar el papel de financiación de la educación pública por parte del Estado. Y eso significa, señores diputados, ayúdenme a aumentar la base de la liquidación de la estampilla para que pasemos del 1.5 al 2%. Pero señores congresistas, ayúdenos para aumentar y llevar eso a 300.000 millones de pesos constantes, porque ya en los próximos 15 años se nos puede agotar. Significa también, señora gobernadora, señor alcalde delegado, que el distrito asuma también un compromiso con la financiación de la Universidad del Magdalena, como cuántas veces se planteó. Porque hoy el 50% de los estudiantes de esta universidad son del distrito de Santa Marta y el distrito no aporta un recurso. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el distrito para abrir oportunidades de formación técnica y tecnológica, tenemos que articularnos para tener formación por ciclos propedéuticos, porque la universidad sola no alcanza para cubrir la demanda educativa. Pero también le solicitamos a los señores concejales que nos ayuden una excepción del predial o tributaria que se destine exclusivamente un fondo de becas para estudiantes de Santa Marta. La universidad necesita seguir creciendo y necesita comprometerse en renovar la acreditación institucional. Pero esa acreditación, para que sea sostenible, implica que nuestros programas académicos sean de alta calidad. Y hoy, desafortunadamente, muchos de nuestros programas, comparado con periodos anteriores, han decaído a pesar del crecimiento que hemos tenido. Y ese compromiso, porque el sello de la calidad es muy importante, pero si ese sello no tiene efecto sobre la empleabilidad de nuestros graduados, sobre las posibilidades de hacer posgrados, esa acreditación pierde sentido. Tenemos el compromiso de mantenerla, y yo quiero aprovechar para reconocer aquí la labor del doctor Escorcia, que desafortunadamente no nos acompaña, que nos dejó la acreditación institucional, y la historia lo va a recordar como el rector que acreditó la Universidad del Magdalena, y eso hay que reconocerse de forma gallarda y valiente, y no con groserías como hicieron los estudiantes, acto que de verdad deploro y lamento. Pero también quiero decirles que esa acreditación nos llena de un compromiso mayor, porque esta universidad necesita que los magdalenenses sientan que esa acreditación sí es de una universidad de alta calidad que les permite mejorar sus condiciones de vida. La universidad no puede seguir de espaldas a los grandes retos del departamento de Magdalena y de la ciudad de Santa Marta. Nosotros no decimos nada sobre el problema de la erosión costera, sobre el tema del cambio climático y cómo va a afectar el tema del abastecimiento de agua en la ciudad en los próximos años, sobre el tema de movilidad, sobre la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos que convertirnos en referencia internacional en los estudios sobre la Sierra Nevada. Saben más en Bogotá sobre la Sierra Nevada que nosotros aquí. Saben más en la Universidad de Harvard sobre el tema patrimonial de la zona bananera que nosotros aquí. Ese es un gran reto. La universidad a veces cuestiona que tal vez la comunidad no le da la mano, que los sectores políticos no le dan la mano, pero también la universidad le ha dado la espalda a las comunidades en muchos casos. Mi convicción, y lo hice como vicerrector, es que la universidad esté de cara a su comunidad, de cara a las necesidades del departamento, garantizando su autonomía, pero también de cara a las necesidades del distrito de Santa Marta. Sabemos las debilidades institucionales con las que se cuentan, equipos de trabajo insuficientes, obsolescencia tecnológica. La universidad tiene que colocar esa capacidad y esa experticia para que debates
inocuo sobre si se hace o no una vía. Por supuesto que es necesario hacer una vía. El punto es qué estamos haciendo como universidad para que exista una solución vial que sea armónica con el medio ambiente. Entonces, la universidad, y ese es parte de mi compromiso, devolverle esa pertinencia. Eso es convertir la universidad en una universidad de tercera generación. ¿Y cuál es nuestro compromiso con ustedes, con la comunidad universitaria? Hacer una gestión orientada a resultados. Nosotros queremos rendir cuentas permanentemente. Queremos garantizar altos niveles de participación para que no se incube ese sentimiento de frustración colectiva que lleva a que sucedan hechos como el que sucedió antes de ayer. Yo quiero que los estudiantes, los profesores, los empleados tengan canales de comunicación fluido y permanente con el rector y sus directivos para que sus necesidades sean escuchadas y sean atendidas. No podemos perder el sello que nos ha distinguido como una universidad con unos altos niveles de cultura universitaria, donde se respeta profundamente su campus, a sus autoridades, donde la tolerancia es el valor común y fundamental. Necesitamos, y es mi compromiso como rector, que la universidad asuma un papel protagónico en la consolidación de la paz. La paz va a ser necesaria acordarle, y eso significa trabajar fuertemente por el desarrollo agrícola del departamento, para que nuestros campesinos vuelvan a cultivar. Nosotros nacimos con un programa de ingeniería agronómica y ingeniería pesquera que tiene una gran fortaleza, necesitamos revitalizarlos, pero también necesitamos mejorar la calidad educativa, usted lo planteó. Soñamos conjuntamente con lo mismo, que el departamento del Magdalena, trabajando articuladamente, salga de ese deshonroso último lugar en calidad educativa que no merecemos, porque creo que nuestra gente es gente buena, gente capaz, lo que necesitamos es darle mayores oportunidades. Así que cuente con que sus sueños coinciden con lo que tenemos nosotros como rector para la universidad. Y sobre todo, más allá de los resultados, por supuesto, trabajar, así como hablo, racionalmente, pero también apasionadamente, sin tregua y sin descanso, para que el tiempo nos rinda y nos alcance, pero sobre todo para que esas expectativas de ustedes se cumplan. Quiero agradecer a Dios, por supuesto, en primer lugar. Dios me trajo en este camino y me llenó de una fortaleza que no sabía que tenía. Yo no soy una persona que está acostumbrada a exponerse públicamente de esta forma y en alguna medida la vida me está cambiando radicalmente, pero creo que de la mano de Dios voy a ser capaz de asumir el reto. A mi familia, a mi mamá, a Carlitos, a mis hermanas, pero en particular a mi hermana Norma, a quien le agradezco y le debo gran parte de estar aquí. Esa mujer luchadora e incansable, desafortunadamente, por temas legales no puede ser parte de mi equipo, pero qué bueno sería que estuviera aquí conmigo. A ella le debo gran parte de este triunfo. A mi prometida Melanie, que ha sido mi sostén y mi apoyo, y me ha aguantado, me ha soportado y me ha lidiado. A los estudiantes de los Team Vera, que hoy son los Team Unimagdalena, a los docentes que iniciaron este proceso, al ingeniero Jaime Noguera, que nos apoyó decididamente y no ha estado hoy con nosotros, pero está caminando con Dios, a los empleados, contratistas, egresadas, al Consejo Superior, muy especialmente cabeza de la señora gobernadora, que soportó estoicamente todas las presiones que se ejercieron desde Bogotá para vulnerar la autonomía de la universidad y llevarse el Consejo Superior de su sede natural, que era el claustro San Juan de Pocucero. Muchas gracias, señora gobernadora, por su decisión y apoyo decidido. Al señor consejero Anuar Sáquez, representante de los egresados, que nos honró con su voto, el profesor Oscar García, que tuvo que salir, representante de los docentes, al doctor Verdugo, representante de los gremios, que también sufrió muchas presiones, pero ahí estuvo con nosotros, al estudiante Fabio Fernández, que casi no puede votar, pero estuvo, al general, nuestro general, que para nosotros siempre será nuestro delegado de presidencia, ojalá lo tengamos nuevamente, y por supuesto, al doctor Álvaro Méndez, delegado de la gobernadora, muchas gracias de verdad por su apoyo. A los señores periodistas, amigos, Víctor Polo, Víctor Rodríguez, Ulilo Acevedo, Radio Magdalena, me perdonan si no los menciono a todos, pero muchas gracias de verdad, porque yo en esta campaña no tenía que dar salvo ideas y siempre me dieron espacio en sus medios. Muchas gracias de verdad. A la doctora Rosa Paulina Víguez, por supuesto, el informador José Pinzo. Este es un nuevo comienzo de esperanza, de ilusión, de devolver ese orgullo que en algún momento del camino perdimos. A pesar de lo bonito que está el campus, creo que ese sentido de pertenencia que teníamos hace 20 años se perdió un poco. Quiero volver a recuperarlo de la mano de ustedes. Quiero volver a recuperarlo de la mano de Dios. Quiero leerles para terminar un fragmento de un poema de Mario Benedetti que siempre me ha inspirado. Dice: no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y también el deseo. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento,
porque no estás solo, porque yo te quiero. Muchas gracias. Hoy, la Universidad del Magdalena bajo una escogencia de 6.037 votos bajo las urnas, tiene a su rector en el periodo 2016-2020, señor Pablo Vera Salazar.